Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver The Texas Chainsaw Massacre. La matanza de Texas, básicamente, no me interesa eso. Es un DVD, ¿vale? Para los que ya los conocéis, el típico juego en el que vamos a tener que ir matando a otras personas, e imagino que podremos elegir entre ser pues el asesino o ser alguna de las personas, en este caso, que tienen que intentar sobrevivir. Vale, vamos a verlo porque vale, son hechos reales, vale. Esta es la matanza de Texas, hay varias películas y demás, vale. Last seen near the town of Newt more than 2 weeks ago, but with no physical evidence, the investigation has stalled. With few leads and even less hope, Maria's younger sister Ana Flores and a group of her closest friends set out to find their missing loved one. But any grief or sadness caused by Maria's disappearance would pale in comparison to the agony and despair they would soon discover. What awaited this group of youths was a nightmare beyond belief. The events surrounding Maria's disappearance would be just one of the many bizarre crimes later known as the Texas Chainsaw Massacre. Bueno, me encantaba esta película, ¿eh? Me encantaba, me flipaba. La matanza de Texas, creo además que tiene varias versiones, varios remakes, pero sí es verdad que es un hechos reales. Yo he pedido el juego para intentar sacar el platino, pero estaban con problemas de claves, sobre todo en tema de PlayStation y demás. Así que en principio lo estoy jugando, que ha salido de salida en el Xbox Game Pass, ¿vale? Así que ya os digo, tiene pinta de que es un DVD, ¿vale? Hay que subir todos los personajes. Vamos a ver todos los logros, o es que todavía no han salido. ¿Tiene logros? ¿No tiene logros este juego? ¿Cómo que no va a tener logros, tío? What the fuck? Hostia, pues espero que traiga logros, ¿eh? Porque no sé por qué no me sale, pero sí he visto que salen logros. Al menos juraría que en PlayStation. Pero bueno, vamos al lío. Aquí tenemos los diferentes niveles que podemos subir con los diferentes personajes. Tutoriales. Vamos a ver tutoriales. Cómo jugar como la familia. No, vamos a verlo directamente a pelo. Vamos a meternos en el juego. Vamos a meternos a muerte, ¿vale? Podemos jugar como la familia. Como víctimas. Jugar como víctima. Jugar como familia. Únete a una partida como familia o víctima. Vamos a jugar dos partidas. Uno como familia. Ah, vale. La familia es la que mata, la familia de la casa, que porque por lo visto era una persona, no recuerdo exactamente bien la historia. Era por lo visto una persona que realmente estaba mal de la cabeza. Y toda la familia ayudaba en este caso. O intentaban cubrir, la madre y demás intentaban cubrir al niño, que era un mostrenco, según decían. Feed Grandpa enough, and he'll give the family new abilities that can be used for the rest of the match. Remember, Grandpa is the best killer that ever was. Hunt down the victims using abilities and teamwork. Look for signs of movement and listen for noise. Pay attention to your surroundings and keep your eyes and ears open. You never know where one of those victims might be hiding. Speaking of abilities, each family member has a unique ability that can help hunt and track down victims. Tiene muy buena pinta, pero mira que a mí los DVD no me terminan de convencer nunca, ¿eh?
Pero el juego tiene muy muy buen rollo, tiene muy buena pinta. Direct approach isn't always the best, so use your fellow family members when possible. But once your plan unfolds and you get them within range, hit them. Then hit them again. And remember, if you do manage to successfully hit or execute a victim, take that blood to Grandpa. Vale, hay que matar y llevársela al abuelo. Vale. Don't let a single victim escape. Perfecto. Venga, vamos al lío. Primero como familia, vale. Imaginaba que lo de... espero que encuentre partida rápido. Está en el Xbox Game Pass, tío. Tiene que haber gente ahora mismo jugando. Ya digo, el juego tiene muy buena pinta. Cuando lo de la familia me pensaba que era eso, pero no estaba seguro y quería confirmarlo. Así que vamos a jugar una partida como familia y otra partida como víctimas. Y así vemos qué tal se siente, a ver qué tal es el juego. Es un vídeo en plan primeros pasos, impresiones, tutorial. Y me ha sorprendido que no traiga logros. Porque realmente creo que he visto algo en PlayStation, creo que sí tiene trofeos. Pero no lo sé. Vale, parece que ya me han encontrado partida. Bueno, cuenta relativamente rápido. 30 segunditos por ahí. Ah, puedo elegir quién soy, ¿no? Solo puedo elegir uno. Vale, puedo elegir quién soy. Voy a elegir a... Joder, verse se ve regular, ¿eh? Pero venga, vale. Vale. Ah, mira, hay cosmético. Mujer guapa, señora mayor. Joder. Vale, estoy. Entiendo que todos estamos empezando. Tiene crossplay. Porque estamos jugando con uno de Dazan, es con ordenador. Entiendo que todos están... Bueno, no, el Medina está con más partidas. Pero todos están con... Todos están con el nivel 0. Entiendo que todos somos aquí novatillos. A ver si encuentra uno más. Vale, estoy listo. Si estoy listo, no puedo mover. No puedo ver nada más. Pero bueno, voy a darle a que no. Vale, imagino que tengo que llegar a cierto nivel. Venga, sí, vamos a darle. Ya está. Venga. Venga, denle, señores. Vamos a ver qué tal. Dale, Sony. No corto, muchos a lo mejor pensaréis, oye, ¿por qué no corta el vídeo? No corto el vídeo para que veáis qué tiempo tarda el matchmaking, el tiempo más o menos que fluye entre partida y partida, o lo que tarda en empezar una partida, ¿vale? Que no es en plan, no lo edito ni lo corto, porque no quiero mostraros una partida, quiero mostraros ahora mismo los tiempos de carga, cuánto tarda en encontrar una partida, etcétera, 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 ¿vale? Que si a lo mejor quisiera enseñar una partida en concreto, pues os mostraría... Directamente la partida cortada recién empezada. Vale, asegura la propiedad. Alimenta con sangre al abuelo. Caza a las víctimas y sácale la sangre. Y ejecuta a las víctimas. Es un DVD, pero de la matanza de Texas, tío. Ya está. No tiene mayor historia. Vale, este soy yo. ¿Y qué hago con esto? Vale, ahí tengo la familia. Vale, ¿puedo parar la motosierra? Vale, voy a parar la motosierra para que no me escuchen. Vale.
Vale, enciendo la motosierra para destruir. Vale, por el principio voy a ir con la motosierra encendida, me da igual, la verdad. Despertar antes al abuelo, ¿vale? Vamos a buscar al abuelo. Vale, le he dado. Y eso avisaría. Vale. Vale, eso avisaría a... Está con lo destruido. No me da, no me está dando la misma experiencia. El abuelo, tío. Vale. El ruido de la víctima... El ruido de la víctima ha despertado al abuelo. Vale. Vale, ¿dónde está el abuelo, tío? Voy a parar la motosierra a ver si escucho algo. Voy a ver dónde está el abuelo, tío. Tengo sangre para darle. Pero no puedo. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja darle, tío? Si tengo... ¿Por qué no me deja darle al abuelo? Ahora sí, tío, no me dejaba antes. Vale, abuelo alimentado. ¿Por qué no puedo pasar por ahí? ¿Por qué no puedo pasar por ahí, tío? Yo sí. What the fuck? No entiendo, tío. A ver si se han ido para otro lado. Que no sé ahora mismo, tío. Vale, todas estas cosas hay que reventarlas. Vale, se ha ejecutado a uno, perfecto. Vale. Tiene que haber sangre. Vale, aquí puedo atravesarla. Aquí también, vale. Si lo tengo encendido. Vale, ahora lo entiendo. Si lo tengo encendido, puedo atravesar. Este no puede atravesar paredes.
Vale, pero por lo menos estoy recogiendo sangre y tal. Que al equipo pueda ayudarlo. Rango de la bola mejorado. Detección de la víctima activado. Vale. Ah, puedo correr también, carajo. Vale. Escucho a alguien, tiene que haber alguien cerca, tío. Escucho a alguien. Ah, este es colega. ¿Y yo? Quítate, coleguita. Voy a ir a por el abuelo. Voy a romper esto también. Esto entiendo que cuando me deja destruirlo es que lo montan los enemigos para que no podamos pasar. ¿Hay algo? No. Vale. Venga, tengo un viaje de sangre. Tengo que ir a buscar al abuelo, tío. Y casi al máximo. ¿Ahí hay algo? What the fuck? ¿Quién es? Ahí también hay gente. ¿Por qué no puedo hacerle nada, tío? No entiendo, tío. ¿Por qué no puedo hacerle nada? Voy a poner al abuelo, tío. No puedo pasar por estos sitios, tío, al ser tan... Vale, estoy full de comida, tío. Voy a dársela... Dárselo al Papa. No me deja darle nada, tío. No entiendo. Jefe. No se puede interactuar con el abuelo, pero ¿por qué, tío? ¿Por qué no se puede interactuar, tío, con el abuelo, hermano? Sí, sí, él sí puede. Él sí puede y yo no puedo, tío. ¿Por qué motivo? No lo entiendo. El abuelo no tiene hambre. Vale. Y yo estoy full de vida ahora mismo.
El abuelo es un gilipollas. Pero ¿por qué no? Ahora, tío, ¿por qué no podía? No entiendo por qué no puedo darle de... Si tengo full de sangre, tío. Vale, le he dado muchísima. He terminado su tiempo de recarga. Vale. Vale. Perfecto. Y sí tiene logro, lo que no sé por qué no me ha salido. Ejecuta a tu primera víctima, claro que sí, tío. Lo que no sé por qué no me había salido antes. Venga, le voy a dar de comer al abuelo. Un poco regular, tío. Ahora no me deja darle nada. En uso, vale. Ya tiene que estar full de nivel, ¿eh? Nivel con 81. Pero si hemos matado a todos, tío. No sé qué tenemos que hacer ya. Hemos matado a todos, juraría yo. El abuelo está al máximo, las víctimas no tienen escapatoria. ¿Se levanta ¿Se levanta ahora? Queda una que es. Acabo de verla antes, tío. La estoy escuchando, tío. Vale. Ya creo que hemos matado a todos. Deberían de haber muerto todos, ¿no? La caza ha terminado. Vale, mueren todos y listo. Y termina. Perfecto. No entiendo que primera victoria, ¿no? So close. Inusual. Mata a una víctima. Close range. Mira como el plan de victoria. The South is the family. Rich. Maximum keep. Vale. ¿Otro logro? ¿Trofeo? Behind the curtain. Vale, nivel 2. Vale. Consigue tu primer desbloqueable. Buah, chaval. Animal de carga, orgullo herido. Buah, increíble, tío. Increíble, compadre. Vamos a salir. Vale, he matado a dos, tío. Muy bien. Nos va, pues no vamos a jugar la partida de. No vamos a jugar la otra partida. ¿Vale? Porque la otra partida es simplemente las víctimas y tendrán que intentar poner trabas e intentar salir de la casa. Pero básicamente estamos ante un DVD y la verdad que bueno, que bastante interesante porque está enfocado a mí en una historia que a mí me mola muchísimo. Y bueno, si os ha gustado, dale a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.